Ay, que lo que es por aquí, los menores. Llega tu papá. ¿Qué es lo que es, papá paraguayo? ¿Qué es lo que tú dices? Ah, te tripió, ¿eh? Oh, estoy viendo aquí, ¿qué es lo que es? Andando aquí en mi planta, mi nueva aquí. Güey, cuidado, despégate un poco, no te me le pegues mucho, que tú sabes que con esto yo soy medio ñoño. ¿Qué es lo que es con ustedes? Ese tipo después que compró ese carro está como arrogante, ¿tú no lo has notado? No, se le ve su arrogancia así de un lejos, loco. No, pero tiene que ser mentira lo que yo acabo de escuchar de este señor. Pero manito, y tú estás lleno conmigo, yo no tengo culpa de que tú no hagas tu diligencia y tú andes pelechando en un motor, yo no tengo que ver con eso. El que sabe que está burlado soy yo, mira. Lo más seguro es fiado ese carro y él ahora... ¿Cómo fue? ¿Fiado? Fiado. Si tú quieres yo te enseño la matrícula. ¿Tú oye, estás mal? Sí, es... enseña la matrícula. Sí, chacho, por eso está full, óyeme. No, pero malo soy yo, si la busco no te la voy a buscar. Sí, es verdad que ustedes están hablando. Claro, loco. ¿De dónde tú vas a hallar un millón hasta y pico de pesos para comprar ese carro? ¿Tú quieres tan bacano conmigo? ¿Cómo? Un millón de pesos para comprar ese carro, no, ¿dónde lo vas a hallar? Para de nosotros que estaba hablando de la financiera bayonesa. ¿Tú no escuchaste? ¿Ahí fue que él bregó eso? Él dijo que buscó 100 mil pesos, fue y sacó ese carro. Exacto. Ah, eso fue pero, especial que él dio, nada más. Eso le queda mucho tiempo de vida. Mira, para acá, mira, sigan en ese mute ahí. Tengo que duele que yo esté burlado, güey. Ya, bro, qué arrogante este tipo, loco. Burlado es que ando. Ustedes no soportan que me le fui del lado, güey. Me le fui y no le avisé. No, muchachos, ni la intermitente me están viendo ya. La apariencia, que le gusta vivir. No, pero yo te digo a ti que es verdad, que hay que tener paciencia. No, por eso tigre ahí abajo queriéndose curar conmigo. Dije que el vehículo mío, dije que no fue mangado al caso. Yo te digo a ti que es verdad que hay que tener paciencia, mano. Oíste eso. Buenos días. Saludos. Saludos. ¿Qué ya ves, maestro, caballero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, caballero? Ya ves, ¿qué es lo que hay? Ando buscando al señor Luciano por una situación. Vengo de la financiera a otro, que el señor Dauri debe dos pagarés allá del carro que tiene. ¿Cómo así? No, ¿y cómo así? Por ese carro. Usted, yo decía ¿fue que acá? Carro, él lo compró ese carro. Por él me dijo a mí que él sacó ese carro. Por hace un momento estaba uno aquí, él estaba aquí incluso. Estaba hablando con nosotros. Y estaba presumiendo su carro que lo compró al acá y vaina. Ya no me digan nada, yo solamente quiero saber dónde él vive. Ah, pero no, yo te llevo. Yo sé no dónde hay problema, para. Tú lo llevas mío. Esperen ahí, señores, déjenme hacerle una llamada, por favor. Aquí me están llamando de la financiera. ¿Qué hago ahora? Déjame cogerle la llamada al tipo. Hello. Aló, sí, buen día, Luciano. Usted tiene varios pagos atrasados aquí en la financiera de Otto, del carro que terminó de adquirir. No, sí, no, yo voy a pasar por allá. Lo que pasa es que he tenido un par de inconvenientes y eso. Se me ha hecho un poquito difícil la situación. Pero yo voy a pasar por allá a formalizar esos pagos. Yo quiero que eso usted ya lo resuelva rápido porque usted tiene varios pagos atrasados. No, yo sé que yo solo llevé el inicial, yo estoy claro de eso. Pero yo voy a pasar por allá para hacerle el pago ya formal. Yo quiero que eso usted lo resuelva lo más pronto posible, por favor. No, espere, déjeme explicarle. ¿Qué problema con estos clientes? No, el hueso, me colgan esa gente. ¿Ustedes me pueden llevar donde vive el Luciano? Yo lo llevo, que él para allí en la cafetería de Paul. Esa gente tan fácilmente ya en quitarme este vehículo. Lo he llevado, venga, que para allí donde Paul cafetería, ¿eh? Pues vámonos de una vez. Ya tengo tres pagos que no lo hago. ¿Viste de lo mismo que yo te dije? Que ese carro no era de él. Y hacía bulto aquí. Ese tipo estaba loco. Un carro acá y un viaje de vaina. Pero déjame yo ver cómo lo hago ahora mismo. Hombre, que lo que te impuesto es de la bagallo. Y tú lo ves en la y no trabaja ni nada. Dique azul y vaina así. Es vino, le van a quitar el carro. ¿Qué hombre bebe? Pobre, le van a quitar el carro. Claro, no. ¡Uy, para aguántese! Acá, pues este tipo de este carro está como loco, arrogante. Güey, no, ¿qué es ese vehículo? Tengo que parquearme aquí. No, aquí no hay parqueo, aquí no hay parqueo. Pero eso, mío, ese motor no, déjalo ahí. Tiene que moverlo. ¿Y cómo un motor viejo? Mira, pero ven acá. Y... Ese motor por ahí, pero ven acá. Pues está comprando motor. Viejo, quítese del medio, lo choco también. Te digo arrogante, hay que tener paciencia en esta vida, mano. Donde hay vehículos duros, no puede haber motor parqueado. Ojalá y fuese un Volvo el auto, que hubiese chocado el motor ese y iba a salir volando. ¿Qué es lo que es, mi hermano? No, mi hermano, ya me tocaba, mijo. Oh, estaba dándome la vuelta por allí. Vamos a brindarte un traguito de cerveza. Ey, no, pero tú estás burlado. Claro, es que hay que vivir la vida así, ¿eh? Tú te levantas en pampaneo feo de una vez. Claro, mirando que esos viejos estaban muertos locos. No, que ese tipo es loco. Arredor dime todo, mira, ese carro. El vehículo mío, dime todo, ¿cómo yo lo dejo mal parqueado? No. Él tiene que mover el motor obligado. Esta ñarra motor, tiene que tirarlo sí, por un lado. Sí, parate. Me la montaron unos tigres allá abajo ahora mismo. ¿Qué te pasó? Esos tigres allá abajo,
dije que el vehículo mío, dije que no fue mangado al cárter, que la financiera me lo va a quitar. Oye, tú te vas a llevar a esa gente vive en odio, porque tú mangaste la planta. Esa gente está lleno de odio, mi loco. Mira, ya yo voy para 4 meses con ese vehículo. Y esa gente no soportan que yo me le fui al lado, Lleno contigo. Antier estaban hablando de ti ahí. Dije que tú no la montas, dije que ese carro era apretado. ¿Tú sabías quién me la monta Tommy? ¿Quién? El maldito gordo ese. Oye. El Paul. Mira. Loco, le tengo un odio a ese tipo, mano. No sé. El Palomo. No sé en qué momento me salió así como tanta mala energía de tenerle odio a una gente. Una persona tan bacana, así como yo, pero le tengo pila de odio. Eso es lleno que él está, porque la huevo que él tiene fiá. ¿Es fiá la de él? Es fiá la de él. Claro. Ah, eso si él no lo habla, entonces. Sí. Eso él no lo habla. Pero mira. Estoy chequeando, a ver. Mira el pan allá donde viene. ¿Quién será ese tipo que viene con él ahí? Míralo aquí, el hombre de acá. Bueno, hermano. Bueno, hermano. Saludos. Usted es el señor Luciano, ¿verdad? El mismo, ¿eh? Yo fui el chico que lo llamó hace un momento. ¿De la financiera allá de Otto? Exactamente. Usted ya sabe por la situación que yo lo estoy buscando. Era acá que estaba ese carro y estaba allí dándote bombo. Pues mi hermano, pero es porque ustedes son así. Estaba allí echándonos vainas. Ustedes son demasiado maldosos. Mira dónde lo traíste para ir para acá. No, él andaba buscándote, yo no sé si eran los papeles que no, tenía. No, que me van a dar la matrícula ya, era que no hubiese bajado todavía. Dígame la verdad, hermano. Amigo, entonces él estaba contando aquí en la comunidad que el pero carro. Pero conmigo que usted está hablando, fue el que le llevó el dinero a usted, fui yo. Oye, a mí no me gustó eso que usted hizo con nosotras. Ven, ya. Ven, vamos a darle para acá, venga, vamos a hablar, que las personas no tienen que escuchar. Yo le pido excusas, miren, lo que sucede es que estoy esperando un dinero ahí. Tengo una mujer ahí para allá afuera, que le hice un lío, le envié para allá afuera. Y estoy esperando que me mande el dinero, que quede demandado. Pero yo le voy a hacer ese pago máximo el mes que viene. Le voy a hacer los 4 pagos juntos, denme un chance. Excusa ni que nada, usted debe 4 pagarés ya. Yo lo que quiero es que usted nos resuelva esos 4 pagarés o yo me voy a llevar el carro. ¿Qué usted va a hacer con nosotros? Yo se lo voy a pagar para el mes que viene, que ahora mismo no tengo dinero. Usted no dijo, dinero. Usted no dijo a nosotros allá que usted tenía una de las compañías más grandes aquí en República Dominicana de tecnología, pero al parecer todo eso es mentira. Ahora que a cualquiera le falta un día en su casa, porque ustedes son así, ya yo le llevé el dinero, vamos a quedar un acuerdo bacano, al mes que viene yo le voy a hacer los 4 pagos juntos, denme un chance. Yo nunca iba a tener un cliente tan malo como usted. Lo siento, deme la llave, no puedo hacer más nada por usted. Me wow, doy. ¿En serio? Wow, qué problema. Ya. Oh, hombre. Wow, mi hermano. Esta gente de esta financiera. Oye. Eso está bien bueno que se lo quiten, por estar dándose bolas. Dijo aquí, me dijo que ese carro era que lo había comprado. Yo iba a decirte que te iban a quitar el carro. Se lo llevan ahí ahora mismo. ¡Ay, qué bueno! Es que tú te creías que tenía Dios amarrado por el rabo. ¿Y ahora en qué tú te vas a mover? Eso es lo que yo digo de ustedes. ¿Y ahora en qué tú te vas a mover? ¿En qué tú te vas a mover? A ustedes les gustaría que uno le vaya mal por el tiempo. Por eso no van a pasar de donde están. Ustedes verán con lo que yo me voy a aparecer un día de hoy. Eres loco, te volviste. Ustedes verán. Esas son situaciones que se dan a diario con la juventud de hoy. Por vivir de la apariencia de lo que no son. Ahora él perdió el vehículo, perdió lo poco que tenía y se quedó sin nada. Así mismo. Revisen bien su crédito antes de armar cualquier trato con la financiera, porque esa gente no coge ni eso. Yo te lo dije, se le van a quitar a él.